Necesito que en la próxima consulta le hagamos creer a mi esposo que Pablito se ha puesto muy enfermo otra vez. Hola a todas. Solo escribo para saber cómo está Yaneli. Mazo, ando tristeando porque quiero ver a Genaro, pero él no acepta visitas y ya me dijo que no me metiera en ese relajo. Yo solo sé que su situación sigue igual, porque él no ha querido declarar nada más, pero ya tiene un abogado. Tal vez deberíamos contactarlo. Yo dudo que él quiera decirnos algo. Oye, Manu, ¿y ya se supo algo de la pulsera que traía el chavo que se murió? ¿Si era de Dulce? Aún no se sabe nada, pero voy a presionar a ver si nos dan noticias. ¿Y ahora por qué te la pasas pegada al celular como una mocosa, eh? Estoy revisando el chat que tengo con otras conocidas que están interesadas en la desaparición de Dulce, mi empleada. Tú preocupada por una asalariada, cuando ahorita lo único importante es que Leandro le dio su apellido a Julieta sin comprobar si es su hija. Tú y tu mentalidad machista. Claro que esa criatura es hija de Leandro. Lo más fácil habría sido que no lo fuera, pero no es así. La sangre llama y Leandro la amó desde que la vio. Y de inmediato esa mocosa va a querer su tajada de herencia. Por fuera luces muy mejorado, pero por dentro sigue siendo el mismo patán egoísta de toda la vida. Voy a atender mi boutique y más tarde regreso para tener todo listo para la cena. Hasta luego. Pues hasta luego. Ya le propuse su idea a la licenciada Flores. Todavía no aceptan la junta de conciliación entre usted y Manuela, pero es su mejor opción. Y la única. Espero que acepten. Hay que evitar problemas, juicios y gastos innecesarios. ¿Y si Manuela se niega? Pues si quiere guerra, guerra tendrá. Le voy a mostrar que la tengo bien agarrada. Y por mucho carácter que crea tener, va a terminar doblando las manitas. Y cuando el tal Irineo me dijo la propuesta de tu ex, pues creí que lo mejor era decírtelo en persona. Gracias, Vicky. Mira, de entrada sí. Acepto ver a Leandro, pero no voy a dejar que me amenace. No me importa lo que diga o lo que haga, yo tengo muy claro que voy a recuperar a mi hija. Si no hay dudas, terminamos. Qué bueno, porque estuvo pesado. Bebé, el profe ya no te peló en toda la clase, igual ya no te coquetea, ¿eh? Ay, no, hasta crees. El muy encimoso me fue a ver a la chama. La neta es que su actitud ya no me está gustando nada y sí me está dando miedo. Yaneli. Te hice llegar una lista de trabajos con fecha de entrega. ¿Para qué o qué? No hace falta que te hagas la sorprendida. ¿No fuiste tú quien me pidió ayuda para recuperar tu beca? Bueno, sí, pero... Bueno, pues ya está. Aunque no te interese recuperarla, te sugiero que hagas los trabajos. Con eso, y con que pases el extraordinario, puedes aprobar mi materia. No, profe. Si va a ayudar a Yaneli, ayúdenos a todos. A ver. Silencio. Si ayuda a Yaneli, es porque ella me insistió. Ay, porque es su favorita. Claro. Es porque es becada. ¡Ya! Ok, entonces nos vemos al rato y terminamos de revisar los alcances de la campaña en redes. Me parece muy bien. La campaña que diseñamos no es perfecta, pero casi. Ojalá a Brenda Cermeño le guste la propuesta y nos seleccione. No te preocupes, estoy casi seguro de que esta campaña es nuestra. Vas a ver. Bueno. Que sigas teniendo un día muy lindo. Igual de lindo que tú. Te veo al ratito. Un beso. ¿A qué hora llegaron? ¿Qué más da? ¿Va en serio con el fulano ese, verdad? Sí, va en serio. Ya decidí tener una relación con él. ¿Y saben qué? ¡Ay, estoy feliz! Ojalá, bebé, que este sea el bueno. Sí, con que este no te abandone como los otros. Ay, no, papá, esta vez va a ser diferente. Franco no es así. ¿Y cómo sabes si apenas lo conoces? Tavio, déjala. Es obvio que tu palomita conoce muy bien a Franco. Ay, ¿o no, mi amor? Solo pregunto porque como los otros dos miserables te hicieron el ghosting. No es ghosting, es ghosting, mamá. Ay, ghosting. Vale, como sea. Aguas, hija. Si los otros lo hicieron, ¿qué se puede esperar de este que apenas conoces? ¿Apenas? La operación está cerrada, Pablo. En cuanto se firme el contrato, la venta de tu empresa será un hecho. Perfecto. Adelante con todo. De esa venta le voy a dar una parte a Carmina. Y hablando de ella,
¿Qué va a pasar con Nancy y los demás familiares gandallas de tu ex? Porque ya está todo listo para demandarlos. Prefiero ser precavido. Si los demando, Carmina se va a agarrar de ahí para armarme un pleito. Es capaz de regresarse a Guadalajara. Hasta me puede impedir ver a Pablo. Entonces, ¿lo dejamos todo como está? Piénsalo. Yo me espero a que tú me indiques qué debo hacer. Gracias. Señora, si nos acabamos de ver, no me diga que Pablito está mal. No, no, gracias a Dios, no, pero tengo miedo de que se va a poner mal. Pero siéntese, cuénteme, ¿por qué piensa usted eso? Pues, parece que el divorcio no lo afectó, pero le va a afectar. Pablito es un niño muy sensible y tiene un carácter débil y necesita la protección de sus dos padres para salir adelante. Y aunque Pablo dice, perdón, que siempre va a estar para él, yo estoy segura que en cuanto se vaya a vivir a otro lado, no va a ser así. Esperemos que no, pero claro, el aspecto emocional influye mucho en la evolución de cualquier enfermedad. Estoy atravesando un momento terrible, y solamente usted me puede ayudar. Y ojalá usted pueda hacer por mí lo que le voy a pedir. Dígame, ¿necesita ansiolíticos? No. Lo que necesito es que usted altere los resultados de Pablito. ¿Cómo dice? Necesito que en la próxima consulta le hagamos creer a mi esposo que Pablito se ha puesto muy enfermo otra vez. ¿Cuánto dinero quiere por hacer eso, doctor? Pero lo cierto es que nuestro carácter puede flaquear si alguien sabe cómo manipularnos.